puede ser que don Víctor me quede sin policía. Ah, yo me pongo pensado. Gracias con todos, un saludo muy cordial al alcalde de Balsas, compañero presidente de la Junta Parroquial de Capiro, una profesora de la escuela, dignos moradores de Tinajas. La razón de nuestra venida al cumplir 4 meses de administración, ya lo hicimos durante la campaña electoral, tuvimos la suerte de llegar un día por aquí, saludarles en aquella oportunidad como candidatos y decirles de que asumíamos nuestro compromiso de llegar a los lugares más olvidados, más postergados, que quizás no han tenido la atención que se merecen. Ahora en nuestra administración lo estamos haciendo de esa manera. Primero, los sectores más alejados. Primero, los sectores que más han recibido y están sujetos al abandono y están sujetos a la desidia durante muchos años. Venimos hoy de guerras, sector muy importante de la parroquia Capiro del Cantón Piñas, que ha servido antes de manera desordenada, pero ha servido como botadero de basura de Balsas y Marcabelín. Y todos generamos basura, pero debemos asumir la responsabilidad y hacerlo de la mejor manera para no contaminar, para no crear un foco infeccioso, sino más bien manejarlo bien. Yo saludo el trabajo de Silverio, saludo el trabajo de Jorge Carrión y Marcabelí, que de forma responsable han mejorado la situación del botadero. Y mucho más, han tenido la visión y la decisión ya de comprar un terreno, de trabajar, de invertir en él, de buscar los recursos en el extranjero para en los próximos meses tener ya un relleno sanitario de los cantones Balsas y Marcabelí y poder proceder al cierre técnico como corresponde del botadero de basura que por mucho tiempo ha estado en el sector de guerras. Ahora venimos recorriendo también, conversando con la comunidad. Les agradecemos mucho el hecho de que estén aquí, de que nos reciban. Esa es nuestra decisión, nuestra visión. El sábado anterior estuvimos ya en una parroquia también de Piñas, haciendo una sesión de trabajo. Antes estuvimos en Capiro, estuvimos en Moromoro, y así vamos a estar. Tampoco es la primera ni la última vez que venimos aquí. Estamos a la orden. Cuando haga falta nuestra presencia, siempre cuenten con el apoyo y con la apertura. Las puertas del municipio de Piñas están abiertas. Están abiertas para ayudar, están abiertas para poder también recibir las inquietudes de ustedes. Ahora queremos escucharlos, saber cuáles son las necesidades más acuciantes que ustedes tienen, cuáles son las prioridades en las cuales tenemos que acometer todos. Hemos recibido un municipio con problemas, con crisis de endeudamiento y todo, pero lo estamos superando. El pueblo de Piñas y la gente de la parte alta del Oro, porque somos un solo puño, Balsas, Marcabelí, Piñas, y los cantones de Zaruma, de Atahualpa, de Chile inclusive, somos la misma gente, somos hermanos, estamos en las mismas familias, de tal manera que los problemas que nos aquejan son los mismos y las soluciones son las mismas. El pueblo de la parte alta, el pueblo de Piñas no se queja. Hemos señalado cómo hemos recibido el municipio, pero de la misma forma estamos buscando y estamos dándole solución, honrando las deudas que corresponden, las deudas legítimas, las que realmente se merecen, pues ahí estarán, estamos cumpliendo nuestra palabra. Ya hemos gestionado ante el gobierno nacional, ante el gobierno provincial, y tenemos los recursos. Queremos hacerle a usted una petición en este año, puesto que tiempos atrás el alcalde del Cantón Piñas, el alcalde anterior, ya tenía ofrecido el cumplimiento de la entrega de una computadora a esta institución, e inclusive ya se había dado por entregada, pero hasta el momento a nuestra institución jamás llegó la computadora. Tenemos una copia del acuerdo entre el Cantón Balsas y Piñas, en el cual el alcalde anterior se había comprometido, bajo documentos legales, a entregar este cómputo, material de cómputo, a lo que es Guerras y Tinajas, a las dos escuelitas. Tenemos conocimiento de que esa entrega se hizo en Cascarillal, que a la escuela del sitio Guerra se le entregó la computadora, está confirmado, pero nuestra escuela jamás llegó. Yo me dirigí junto con la presidenta del año anterior, el compañero, fuimos en comisión a hablar por qué se había dado ese caso al finalizar el periodo electivo anterior. Entonces dijo que, bueno, no me había conocido con esa actitud, que él no quería pasado a dónde había quedado la computadora.
A mí lo que me interesa es que se dé cumplimiento, porque se supone que somos una escuelita que estamos en pleno siglo XXI, estamos mirando hacia un futuro mejor con nuestros estudiantes. Y es una prioridad tener una computadora. Entonces, quiero aprovechar, yo sé que en este periodo, en este nuevo año... Decía justo la intervención de que recibimos un municipio endeudado con $1.5 millones, con compromisos incumplidos, 2 meses y medio, impagos los empleados, los trabajadores, 2 meses y medio, 10 semanas de trabajo, los trabajadores eventuales, impagos, sin número de contratistas, de ferreterías, más de $800,000 de deuda flotante que ha tenido guardada debajo del escritorio el alcalde y el financiero anterior. Pero eso es para relatarlo y para que quede sentado. Pero nosotros no nos quejamos, sino que trabajamos. Sí, aquí veo también un sinnúmero de palabras y de promesas incumplidas. A eso, yo creo que de las cosas negativas simplemente hay que mirar atrás solo para no volver a cometerlas y que cada cual asuma su responsabilidad ante la historia y con su compromiso. Yo cuando pongo mi firma en algún lado, yo cumplo mi compromiso. Y muchas veces no hace falta ni la firma, porque de ustedes yo he aprendido eso, particularmente de la gente del campo, que cuando uno da la palabra, pues la cumple. En estos 4 primeros meses de administración estamos trabajando desde los sectores más alejados hacia el centro de nuestra ciudad. Yo creo que los que vivimos en el centro somos privilegiados en muchas cosas, en el trabajo que realiza el gobierno municipal, de tal forma que queremos en la ciudad igual trabajar desde los barrios periféricos hacia el centro. Ese es nuestro compromiso, así lo estamos haciendo. Estamos empleando nuestro equipo caminero en convenio con el Ministerio de Obras Públicas, con el apoyo del Consejo Provincial también. Ya vamos reconformando y lastrando.